Hello, Tomás. Hola, Hi, Tio. Tomás. Hola, tío. Bueno, me da mucha alegría verte ahora otra vez para esta entrevista. I'm very happy to see you again for this interview. Y te quiero decir que me gustan mucho tus enseñanzas y los ejercicios que estás haciendo online. I want to tell you that I really love your teachings and the practices that you're teaching on in the online courses. Y al principio me asusté mucho porque no estoy acostumbrada. At the beginning, I was scared because I am not used to this. Pero ahora ya lo puedo disfrutar. But now I am enjoying it. Y también te quiero decir que he sentido muchos aspectos de mis propios conocimientos. Y ahora de otra manera, a través de tus enseñanzas. I also want to tell you that I've reached another comprehension about my development and my own practices and training through your teachings. Porque sabes que muchos de los principios místicos que tú estás transmitiendo Many of the mystical principles that you are transmitting, los estoy utilizando I'm using them. desde mucho tiempo, Like I'm already using them like for a long time. pero de forma natural o inconsciente. But in an unconscious or natural way without knowing. Y ahora siento cuánto más me fortalece saber qué y cómo lo estoy haciendo. And now it really gives me strength how, like to know what and how am I doing things. Y me alegra mucho poder compartir estos descubrimientos con mucha gente que ya se ha anotado al curso en marzo And I'm contigo. very happy to share these developments in myself that I share with many people that have already registered to your courses on March. Great. Grandioso. De veras. Y la semana pasada di un taller de constelaciones familiares. Really, and last week I taught a family constellation group. Y noté la diferencia. And I perceived the difference. Porque sentir con tanta claridad y sintonizarme en estos diferentes niveles con el consultante, con su sistema y con todo lo que sucede en la constelación. Because to tune in with me, with myself, and then with the person that came to ask that question, with all these different levels of attunement and with such clarity, Me hace muy feliz. make me very happy to be able to be so attuned. Y te quiero agradecer por tu enseñanza y tu generosidad, porque estás compartiendo todo, todo, hasta lo último. And I want to thank you for your generosity and your teachings because you're actually sharing everything. You're actually sharing so much. Thank you. Gracias. A ti. You, thank you. Bueno, Okay. ahora tengo algunas preguntas I have several questions. que tienen que ver con la pertenencia y el crecimiento, como yo digo, o con el belonging y becoming. And I have several questions, and the first one has to do with belonging and becoming. Este es un tema central en las constelaciones familiares porque se ve la importancia de la pertenencia al sistema familiar. This is central, this is core for family constellations because it's core to see the belonging in the family system. Y también el deseo de avanzar hacia el desarrollo de su propio potencial. And also the wish to develop the highest possibility or potential for this person. Y lo que yo estoy observando es que muchas veces estas dos fuerzas entran en conflicto.
And what I've noticed is that in many occasions, these two forces are in conflict. Una persona quiere realizar su potencial, pero como por una fuerte lealtad que tiene con alguien en su familia, no lo puede realizar. A person, for example, wants to realize her highest potential or his highest potential, but because he's entangled with a issue of loyalty in the family, cannot realize it, for example. Si esto es consciente, la persona puede hacer o trabajar con esto. If the person is aware of this, this person can work with this. Pero, ¿qué sucede cuando es inconsciente y es decir que sin saber dónde está su lealtad? But what happens when this is unconscious and they don't really know what is this loyalty or where is this loyalty? Entonces parece como si el deseo de avanzar. It seems like the wish to go forward está abandonado por el deseo de pertenecer. It's abandoned by the belonging, by the wish of belonging. Mm-hmm. Yes. Sí. Maybe I will answer some things. Voy a contestar, right now, voy a contestar tal vez algunas cosas y después vemos. So first of all, thank you very much for having another conversation with me. I think that's primero, very generous. Primero que nada, muchas gracias por tener otra conversación conmigo. Esto es muy generoso. Secondly, I want to say that when you said that you are using some of the mystical principles anyway already. Y después cuando me dijiste que ya estabas utilizando principios místicos en tu trabajo desde antes. I think you said something very true. Creo que has dicho algo muy cierto. Because as I understand mystical principles, it's the making of who we are anyway. Porque los principios místicos, como yo los comprendo, son la creación de lo que ya hacemos, de lo que ya somos de cualquier manera. And if we are more aware in life, somehow we anyway know even unconsciously about those principles. Y si somos más conscientes en la vida, nos percatamos que de alguna manera ya sabemos de estos principios inconscientemente. And we are living accordingly. Y estamos viviendo de acuerdo a ellos. And suddenly if somebody names it, you say, ah, yeah, of course, I know this. Y de pronto si alguien lo nombra, dices, por supuesto, yo conozco esto. But that's the very good sign that the mystical principles are basically so simple and fundamental. Pero eso es una señal tan buena de que los principios místicos son tan fundamentales y tan simples. That just pointing out, yeah, of course, I know this dynamic and I know about this in my life, of course. Que los señalas y dices, por supuesto, ya conozco esta dinámica, por supuesto. And I think what you described is the experience of many people that just by naming things and introducing mystical knowledge in our marketplace, you say, yeah, but that's not so far out. That's basically something that's anyway happening. Y entonces estás nombrando a muchas personas que cuando les dices de los principios místicos y dicen, sí, por supuesto, eso no es como que esté muy lejos. No, esto es algo que de hecho ya practicamos. So I wanted to point out that I find this a beautiful statement and I think that also reaches many people because they feel it similarly. Quiero señalar que esto es muy bello lo que has dicho y que también apunta hacia muchas personas porque es algo que ellos también sienten de forma similar. Same as you said, and some of the very fundamental principles are belonging and becoming. Así como también dijiste que los principios básicos son también la pertenencia y el crecimiento. And any one of us knows this, that these are two driving forces that we all know very intimately. Y cualquiera de nosotros sabe que esas dos fuerzas son unas fuerzas internas en nosotros que todos conocemos íntimamente. That we all want to belong and we all want to become something. That's very natural, I believe.
Eso es muy natural, que todos queremos pertenecer y todos queremos llegar a ser, crecer. And first of all, I think in the whole inner work, like the developmental work, we need to deeply honor those forces. Y primeramente creo que en el desarrollo interior necesitamos primero que nada honrar a ambas fuerzas. And I think that's what you're also doing in the family constellation. You're making visible and you're honoring, first of all, what's there. Y creo que en las constelaciones familiares es precisamente lo que estás haciendo. Estás honrando las fuerzas y estás haciendo visible lo que de cualquier manera está aquí. Which means you create a conscious relation to that which is anyway there. Esto significa que creas una relación consciente con aquello que de cualquier manera está aquí. Because however entangled we are, fundamentally, as you said, for example, we want to belong. Porque no importa qué tan enredados estemos, que todos queremos pertenecer. And whatever we did because we didn't have a chance to healthily belong is something else. Y las cosas o las cosas que hayamos hecho para pertenecer cuando no lo conseguimos de forma saludable, eso ya es otra situación. But the loyalty conflicts and the different compensations on the healthy belonging, they are just an attempt to belong. Pero la lealtad, los problemas de lealtad y de una pertenencia saludable son simplemente los síntomas de la gran fuerza que uno tiene de pertenencia. And what Family Constellation beautifully did is, as we said last time, the magic dust on that which is anyway there to make it visible. Así que lo que, como ya dijimos, las constelaciones familiares de forma muy bella desvelaron como mágicamente lo que de cualquier manera ya está ahí, lo hicieron visible. In order for us to create a more precise relation to it. Para crear una relación más precisa con ello. And when we have a precise relation, it's actually love in action. Y cuando tenemos una relación precisa con ella, de hecho es el amor en acción. So that we connect to the original drive of the development, which is an attempt to create belonging. Nos conectamos con lo auténtico de esa línea de amor, que es tener una pertenencia saludable. And I think that's what we share in our works, like in your work and in my work. Y eso es lo que compartimos en nuestros trabajos, en tu trabajo y en mi trabajo. To find ways how to make the invisible visible. Encontrar modos en los cuales hagamos lo invisible visible. In order for us to have a more healthy relation to it. Para tener una relación más saludable con ello. And see how the fixed aspects can actually be released into a new movement. Y ver cómo liberar las fijaciones y que empiecen un movimiento saludable. And that we can restore that belonging and becoming so that the human being can return to the membrane of the heart. Que podamos restaurar la pertenencia y el crecimiento para que la persona pueda conectarse nuevamente con la membrana del corazón. Where actually the vulnerability creates a way of living where intelligence can flow. Donde de hecho la vulnerabilidad hace que puedas vivir una forma interconectada en el que la energía fluye. And so that we can come back into like a balance that becoming and belonging can both be like lived and experienced healthily. Para que ambas fuerzas, tanto la pertenencia como el crecimiento, puedan vivirse de forma saludable. And then it's so beautiful as you said it. Yeah, but I anyway use this in my life and in my work. And they are so fundamental principles, but they are so fundamentally important that every one of us is affected by it. Es muy bello lo que dijiste, que de cualquier manera ya lo uso, sí, de cualquier manera ya lo usas, pero son principios tan fundamentales y tan nucleares que son fundamentales.
Sí, ahora estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Ahora, pero quiero volver un poquito a este aspecto que tenemos el deseo, podemos decirnos. I agree fully with what you shared with me, and I want to return a little bit with one aspect that I want to ask you more. Right. Que nosotros, por ejemplo, decimos que cuando vemos que nuestra alma está involucrada o está como yéndose con una persona excluida del sistema. So sometimes we see that in the family constellations, our soul, like we see that the soul wants to live or wants to be attached to a person that is excluded from the family system. O decimos que uno puede estar identificado con alguien en la familia que tampoco tenía éxito, entonces nuestra alma se va como hacia esta persona para tampoco tener éxito, y esto es para mantener también la pertenencia, pero esto va contra el propio propio crecimiento. Okay, and sometimes there's another like, for example, another person that wants to follow an excluded person or someone that is excluded. And that is not like, and from that person will not follow her healthy potential. What will be like entangled with what couldn't happen in that family, in that member of the family. Mm-hmm. Entonces parece como si fuera una contradicción, porque si yo te entendí bien, tú dices que el alma es la energía encarnada y está buscando desarrollar su potencial. It seems like a contradiction, because if I understood you correctly, you say that the soul is the light, a movement of light that wants to reach its potential. Ahora, si el alma se queda por lealtad hacia alguien en la familia. But if the soul stays attached by loyalty to a member of a family, for example, entonces no puede seguir a su potencial más elevado y desarrollarse. So then this soul cannot fulfill his or her highest potential and develop it. Right. Pero quizás el concepto no está correcto. Maybe the concept is not what is incorrect. Yeah, the soul, like when we in the mystical work, we look at the soul being the impulse or the free energy that dives into thousands and thousands of years of humanity. En el trabajo místico vemos al alma como la luz, como la energía que atraviesa miles y miles de años de evolución de la humanidad para encarnarse. So when in a family system, for example, like one member has been excluded or there's an empty space. Cuando en un sistema familiar un miembro ha sido excluido o hay un espacio vacío. Usually that happened through a trauma. Generalmente eso sucedió a través de un trauma. So the soul that comes in actually takes on an energy that it needs to rebalance. El alma que entra, que encarna, o sea, que viene atravesando, toma parte de esto para reequilibrar. So when we understand the imprint of the karma, as it's called in the mystical traditions, cuando comprendemos la impronta del karma, como es llamada en las tradiciones místicas. And what is karma? It's a residue that created the past. ¿Y qué es el karma? Es el residuo que creó el pasado. And that past tries to resolve itself in order to be released. Y ese pasado trata de vivirse para que pueda ser liberado. But that past is actually not the past because it happened, I don't know, 20 years ago or 50 years ago. Pero ese pasado no es un pasado porque ha sucedido hace 20 o 50 años.
But it's the past because it carries an unresolved energy that wants to resolve itself. Es el pasado porque contiene una energía irresuelta que quiere resolverse. And therefore, it creates like recurrent experiences that are usually perceived as problems in order to resolve itself. Y por ello recrea experiencias recurrentes que son vistas en muchos casos como problemas para poder integrarlas, para poder integrar la energía y liberarla. And therefore, the person that you mentioned will experience exactly that. Their soul comes in and is the potential developmental impulse. Y por ello la persona que de la que hablas, por ejemplo, va a experimentar que el alma emerge, es la energía libre, que es el potencial libre emerge, o sea, viene. And the energy will come, like will create a tension with that recurrent past of that family system. Y la energía va a crear una tensión con la energía recurrente que está dando círculos en este sistema familiar. And this will create a tension in that person that the person will walk with and experiences a constant life's question. Something doesn't fulfill itself, a big tension. Y esa persona va a sentir eso como una tensión en sí misma y va a tenerlo como una interrogante que quiere contestarse, que la va a querer contestar a través de su vida. So the person will be in a way, like will feel that it has a drive and a potential that doesn't fulfill itself, but this also creates the necessary like movement in order to resolve the question. La persona va a sentir que no puede llegar a realmente satisfactoriamente llegar a su potencial, pero esta misma tensión es la tensión necesaria para crear un movimiento. And the important thing now is that you, as the one who makes the family constellation, for example. Y lo importante ahora es que tú, como facilitadora de constelaciones familiares, are the external representation of that light. Seas la representación externa de esa luz. If we find somebody in the outside that can help us to resolve something in the inside, my light I will see reflected in you. Si puedo encontrar a alguien exterior que pueda ayudarme a resolver lo que está en mi interior, esa luz va a informar a mi luz y va a dar como un reflejo de ello para resolverse. And then you're like the fact that I meet you and you will be able to help me see something more means that the soul brought me to you, like the resonance between us is actually the light that helps me ultimately to resolve my problem. Y el hecho de que haya la resonancia suficiente para que tú me encuentres a mí y nosotros tengamos un encuentro es la misma luz que me conduce a conocerte para que mediante nuestro contacto y la luz de ambos pueda resolver esta interrogante de mi vida. And that's evolution. Y esa es la evolución. Right, that's evolution because we think, oh, if I just hadn't my problems, my life would be so much better. Y esa es la evolución porque muchas veces pensamos, si no tuviera estos problemas, mi vida sería mucho mejor. But if I have those problems in my life, they are necessary and I'm necessary to resolve this because I took it on. Pero si tengo esos problemas en mi vida, son necesarios para poder resolver las interrogantes. Right. And that's the beauty of life, that in resolving that thing and looking for the right person, finding you ultimately, and you help me, all the energy that I invest is necessary to overcome that shadow. Y esa es la belleza, el que haya la energía suficiente para que tú me encuentres, que seamos conducidos hacia un encuentro y que se pueda resolver y que mediante todos los problemas vayamos encontrando las personas que nos van a ayudar a liberar y a contestar dicha pregunta. Yeah, and that's the beauty. The beauty is in the path, not in the result. Y la belleza está en el camino, no en el resultado.
And we know this in the moments. I'm sure you had this multiple times, many times in your constellations. Y lo vemos. Yo estoy seguro que tú lo conoces de tu trabajo como consteladora. Sometimes you do a constellation and it ends somewhere and it's okay. Something that has been seen and it's okay. Algunas veces hace una constelación y algo ha sido traído a la luz y está bien, ha sido consciente, okay. And sometimes you have a constellation where suddenly you feel that something deeper happens and something transforms online, and it's even like a bit like a sacred moment. Y hay otros momentos en el que algo llegó a momento de tal transformación que realmente ves un movimiento y que puede incluso respirarse como un aire fresco, que es como un momento sagrado. And that's where the past really gets resolved, because the energy gets integrated, the souls shake hands, and this thing will never come back. Ahí es donde realmente se resuelve el pasado, porque la energía ha sido integrada, las dos almas se dan la mano y este problema ya no existirá porque se ha resuelto. La energía está resuelta. Sí, está muy bien, muy bello lo que estás diciendo. Very beautiful what you're saying, yeah. Y desde este punto de vista, podemos también ver que cualquier problema que surge también... From this perspective, we can also see that any challenge, any problem that emerges... Cualquier problema que un consultante trae para constelar... Every issue that a person brings to constellate or to do a family constellation... Es una oportunidad. Is an opportunity. Para right. El crecimiento. For development. Right. Y si observamos que decimos que el alma sigue a una persona excluida o una persona con la cual uno está identificada. If we see that the soul is following someone that is dead or someone which is excluded and it is identified with this person. Entonces justo nos muestra... ¿Hacia dónde tenemos que mirar para poder salir? This shows us exactly where we need to look to actually free ourselves. Right. Correcto, right. Correcto. And that's very beautiful what you're saying. Y es muy bello lo que dices. To really honor the fact that the beauty is in taking that challenge on. Honrar que la belleza está realmente en decirle sí a dicho desafío. Because often we might see that people kind of try to take it on, but they actually want to get rid of it. Espérame, porque a menudo vemos que las personas dicen sí, voy a llevar esto adelante, pero realmente lo que quieren, en lugar de mirar hacia la solución, es eliminarla. Instead of really saying, okay, that's my life. And I'm available, and I'm here, and I will, through deepening my presence in walking, I will walk with that question in order to turn it into an answer. That's a much deeper love. En lugar de decir, aquí estoy disponible, esta es mi vida, y voy a hacer todo para caminar en ella, y este es el camino, este es mi amor. And I believe people like us. Y creo que personas como nosotros. And everybody who works in the healing profession. Y todas las personas que trabajan en la profesión de sanación. You know, we are the people that come, and when you see somebody walking, we walk beside the person, and we even take the person's arm. Somos personas que cuando vemos a una persona caminando, caminamos a su lado e incluso tomamos su brazo o les abrazamos, vamos caminando juntos. And we start a conversation. Y empezamos una conversación con ellos. And it doesn't matter which tool ultimately we use. Y no importa qué herramienta utilizamos en última instancia. If the tool will be just a tool to really get us walking together. Sí, la herramienta va a ser una herramienta que lo que va a conseguir es que caminemos juntos. So a family constellation in this sense is like taking someone's arm and really getting somebody to really look at the thing that is necessary to be seen.
Una constelación familiar es tomar a alguien de la mano, del brazo, y ayudarle a mirar lo que tiene que ser mirado. So it's not running and I support you in running. No es correr y yo te apoyo que los dos corramos. But really to instead of getting rid, to really seeing the alchemy that's necessary in order to grow. Sino en lugar de tratar de eliminarlo, de mirar juntos lo necesario y la alquimia necesaria para resolverlo. Sí, esto es un asunto que me gustó mucho cuando hice el primer curso contigo. This is an aspect that I really loved when I did the first course, an online course with you. Uh-huh. Porque fue como una sensación muy fuerte y agradable de ¡ajá! It was like a very strong and lovely sensation of ¡ah! Que cada asunto agradable y también desagradable en la vida es una señal, es una oportunidad de resolver algo. Is issue in our life, every difficulty, whatever happens to us is an opportunity to resolve something deeper. Right. Y esto no es como algunas enseñanzas dicen que bueno, tienes que ver todo positivamente. No, and esto this, no. And this is not like other teachings that say, oh, you have to see everything positive. It is not like this. Mm-hmm. Lo que tenemos que hacer o podemos hacer es mirar lo que es. What we can do is actually to acknowledge what is. Right. Y no se puede deshacer nada. And you cannot eliminate. Can you eliminate anything? Solamente podemos integrar, esto decimos también en el trabajo de constelaciones. In family constellations we see we can only integrate. Right. And it's correcto. Beautiful. It's beautiful what you're saying because it's not just positive thinking. Y es bello lo que estás diciendo porque no se trata solo de pensar en positivo. Because I don't want to make a patch on top of what is happening. No quiero poner una pegatina en los eventos sucedidos, así como pegarla algo. But when we walk together, then we want to take off the glasses of negative and positive. Cuando caminamos juntos, queremos quitar los anteojos de lo que es juzgado como bueno o malo, o positivo o negativo. That we find a much deeper commitment to life than pleasure and pain. Sino que encontramos un compromiso mucho mayor a la vida que va más allá del placer y el dolor. And then you don't anymore meet people that when you say, oh, I'm afraid, there's no reason to be afraid. Y entonces no te encuentras con personas que te dicen, ay, tengo miedo. Ay, no hay razón para tener miedo. You know, like this kind of answers that, oh, look at life positively. No, but I'm afraid. And if I'm afraid, I want to meet somebody that meets me in the fear. En lugar de decir, ay, no tengas miedo. No, si yo tengo miedo, tengo miedo. Y entonces quiero que alguien sea capaz de tener un encuentro conmigo con dicho miedo. Because compensations I found by myself enough, most probably. Porque ya encuentro demasiadas compensaciones en mí mismo, suficientes como para agregar más. But then we have more and more people that are not afraid of the very positive and the very dark sides of life. Pero entonces tenemos personas que no están asustadas con los aspectos muy negativos o muy positivos de la vida. And I think that presence is one of the most impressive things that we can meet. Y yo creo que ese tipo de presencia es de lo más impresionante que podemos llegar a encontrar. And you said it at the beginning when you said, oh, I was so attuned and it's actually such a pleasure to be precise. Y lo dijiste al comienzo, estaba tan sintonizada que es un placer ser tan precisa. Because you can reveal things through the family constellation and then there is very important also the precision of looking at the thing that really changes everything. Puede haber mucha revelación en la constelación familiar, pero también es sumamente importante ser preciso en aquello que realmente va a ser la transformación necesaria. And therefore, I believe that the relational capacity for every facilitator is like art.
Y por ello creo que la capacidad relacional en cada facilitador es como un arte. And I think the more people are around on this planet that live that art moment to moment, I think that's really where the transformation happens. Y la transformación ocurre donde encontramos más y más personas que puedan realmente sintonizar y estar en relación de forma precisa. And therefore I love our conversations because I feel that love for this art in you. Y por eso amo estas conversaciones que tengo contigo porque creo que amamos el arte de la relación profundamente. Sí, y desde que te he conocido, siento que esto que estás diciendo, estás enseñando, es realmente el futuro de la humanidad. Since I met you, I really feel in me that what you're teaching is really the future of humanity. Porque, ¿cómo decir? La ciencia que hemos desarrollado, no yo, pero otros científicos y todo el desarrollo. Because I think that the science, the outer science that I have not developed, but that many scientists have developed. Y toda la parte técnica y todo esto que para lo cual se necesita mucha inteligencia racional. And all the technical parts in which we need a lot of rational development or cognitive competency. Esto está como agotada si no tomamos las otras inteligencias también que tenemos. It's like lacking if we don't take on account the other intelligences online. Y por eso siento que es una, como lo dije la otra vez también, es una muy linda combinación el hacer saber como tú lo estás enseñando. And therefore, I really, like I said last time, I really love and really think that it's great combination, the way you're teaching. Y el saber cómo hacer. And to know how to do. Y los principios de la vida que nos ha enseñado Bert Hellinger. And also the principles of life that were revealed also by Bert Hellinger. Entonces también una linda combinación. I think it's a beautiful combination, both revelations. Right. And correcto. And that you can see also how the love of Bert Hellinger, that for the mystical side of life, how deep mystical principles have been revealed through his life. Y puedes ver a través del trabajo de Bert Hellinger su amor. Puedes ver cómo a través de su amor y del amor que tiene hacia los principios místicos le ha sido revelado más y más cómo funciona la vida. And that actually, if those principles had been inserted in a religious way, we would have a lot of allergic reactions. Y que de hecho, si esos principios hubieran sido insertados en un contexto religioso, hubiéramos tenido muchas reacciones alérgicas a sus revelaciones. In some parts of society. En algunas partes de la sociedad. But because it came in through family constellation, it actually made it deeply even into the business world. Pero como emergió a través de las constelaciones familiares, entró en el tejido de la vida, incluso en los negocios. So like a secret agent, family constellation. Es como que las constelaciones familiares son como agentes secretos que fueron entrando. But actually, we have a lot of mystical knowledge entering the marketplace in a very beautiful and elegant way. Pero que de hecho fueron muchos principios místicos que entraron en el mercado de la vida de una forma bella y elegante. And I deeply believe that is what you said, that the inner science and the outer science marry and have a baby. Y yo creo, tal como tú dices, que tanto la ciencia interna y la ciencia externa se casen, tengan matrimonio y que nazca un bebé.
And I'm very interested what kind of next generation is coming out, what are the babies becoming. Y estoy muy interesado en ver cuáles son los bebés que emergerán de dicho matrimonio. Because the more we take the excellence of the intelligence, as you said, of all our disciplines, we will have amazing progress. Porque conforme más tomemos y unamos las excelencias de las diferentes de ambas ciencias, habrá una posibilidad mayor. Yeah, and family constellation is one example of it, that how deeply it affected our marketplace is simply beautiful. Y las constelaciones familiares son un gran ejemplo de ello, cómo afectaron al mercado de la vida tan profundamente, es un bello ejemplo. Sí, me hace tan feliz todo lo que dices. I'm so happy listening to everything that you're saying. Bueno, como siempre cuando hablo contigo hay otras preguntas que tenía y después ya no tienen lugar, pero una última pregunta te quiero hacer. Okay, as always I prepare questions and then when I talk with you some questions don't have any sense anymore, but I still have one question to ask. Okay, let's go. Okay, vamos. Maybe we talk about tango. Vamos a hablar de tango. No, primero hablamos todavía de otra cosa. First we talk about another thing and then we can discuss a little bit more of tango. Bert, en su trabajo, cuando dice que está haciendo... Bert, when he's working, when he's saying what he's doing... Dice que no debemos trabajar... con intención. He says that we should not act or work with intention. Dice que trabajamos en la constelación sin intención, sin pena, sin miedo. We said that in a constellation we will work without intention, without fear, without grief. Y sin este amor propio que uno quiere algo para sí mismo. And without self-love, meaning that I want to get something out of it. Ahora, esto siempre es una gran discusión entre los facilitadores. This is always a great discussion between facilitators of family constellations. Porque si no pongo mi intención a cierta percepción, because if no, I not position my intention to perceive certain things, no los puedo percibir. I cannot perceive. Pero la pregunta acá es, si no es eventualmente entramos en un peligro cuando trabajamos con una intención de sanar a alguien. So the question is, we don't have a danger when we have the intention to heal somebody, to work with the intention of healing somebody. Y es como muy grande también de sanar a alguien, ¿no? Ayudarlo, sanarse. It's like too big to heal someone, to support him, like to make that someone heals. It's like a very big task. Y por ejemplo, ¿qué pasa si una persona no quiere sanarse? And what happens if a person don't want to be healed? Right. That's a beautiful question. Esta es una pregunta muy bella. We could talk for hours about that question. Podríamos hablar durante horas acerca de esta pregunta. Therefore, it's a bit hard to simplify. Es difícil simplificarla. Yeah. But I will say a few points that come to me while I listen to you. Pero voy a decirte varios puntos que emergen en mí mientras te escucho. So first of all, it's very interesting. It's not only that it's hard as an intention to heal somebody. Primero que nada es muy interesante. No es solo que sea difícil tener como intención el sanar a alguien. For some facilitators or therapists, it might actually be a problem for the ego not to. Para el terapeuta facilitador tal vez sería un problema el no hacerlo. Because if you are a good therapist or facilitator, you want the people to heal.
Porque si eres un buen terapeuta o sanador, quieres que las personas sanen. Part of your reputation depends on it. Parte de tu reputación depende de ello. So once with our team, I had a very confrontational discussion. Una vez con mi equipo, tuve una confrontación muy fuerte. How much pressure do we actually create in wanting our clients to heal? ¿Cuánta presión generamos queriendo que nuestros clientes sanen? And who will I be if they don't? ¿Y quién seré si ellos no sanan? And I think that's a question that every one of us who works with people needs to ask him or herself. Y esa es una pregunta que todos nosotros que trabajamos con personas necesitamos preguntarnos. Because in my understanding, there is actually only one intention. En mi comprensión, de verdad, en realidad solo hay una intención. And this is that God's my first priority. Y esa es que Dios es mi primera prioridad. And therefore I said it's a multiple hour discussion. Y pero yo dije que es una discusión de múltiples horas. Because in the moment I say that sentence, we open a discussion for many hours. Porque en el momento que yo digo esa discusión, todos vamos a entrar en una discusión por muchas horas. But what I say by that, pero lo que digo señalando esto, is that I'm committed to the essence of life. Es que estoy comprometido con la esencia de la vida. And I deeply bow down in front of that which I don't know. Y yo honro profundamente y me inclino frente a aquello que no sé. And I deeply serve that which creates life. Y sirvo profundamente aquello que crea la vida. And healing and the development of our culture and the health of our societies, these are side effects of that first. Y la sanación y el desarrollo cultural de nuestras sociedades son efectos secundarios de esa primera prioridad. Because as Thomas, there's no chance that I will, with my limited perspective, embrace the magnitude and the miracle of life. Porque como Thomas, como Thomas, no hay manera de que yo pueda abrazar realmente la complejidad y lo inconmensurable de la vida. The game board is so big and so complex that I will never be able to see everything. Es tan complejo y tan amplio que nunca voy a ser capaz de ver todo. Therefore, in our works, we say when somebody says, oh, can you tell me what you mean by God? Can you tell me what God means? Por ello, en nuestro trabajo, cuando alguien nos dice, ay, ¿quieres decirnos o nos puedes decir qué quieres decir cuando hablas de Dios? ¿Qué significa esto de Dios? I often say, listen, it's not upon me. I will never be able to tell you what God is. Lo que contesto es, mira, no es ninguna premier, nunca voy a poderte contestar qué es Dios. I can only share how we can bow down in order to find out. Solo puedo compartir cómo podemos inclinarnos y honrar para descubrir juntos. Because that which is truly transpersonal, porque eso que es verdaderamente transpersonal, can just be revealed. Solo puede ser revelado. To us. Solo nos puede ser revelado. And that which is the true intention of a constellation, of a healing, of any process. Y eso que es la verdadera intención de cualquier proceso de sanación o de cualquier constelación. I believe can just be revealed to me. Creo que solo puede ser revelado a mí. So as long as I walk around and I think I know. Mientras que yo vaya caminando pensando que yo sé. I know I will certainly miss a lot of what I don't know. Ciertamente me voy a perder de mucho de lo que no sé. So therefore, if we say to have an intention or not to have an intention, it's a double-edged sword. Por ello, decir tener una intención o no tener una intención es una arma de dos filos. Because actually I have both. Porque de hecho tengo ambas. I deeply don't know. Profundamente no sé. I start every session as a white sheet of paper. Empiezo cada sesión como una hoja en blanco. When somebody enters the room, I have no idea what's going to happen. Cuando alguien entra en la consulta, no tengo ninguna idea de qué va a suceder.
But I'm deeply committed to find it out. Pero estoy comprometido profundamente a descubrirlo. I will give everything that I am able to give to this moment to find out what this moment is about. Voy a dar todo lo que está en mí a este momento, a este preciso momento para descubrir. So actually it's both. It's a deep surrender, like I bow down in front of everything that is. De hecho son dos, es como una rendición, rendirme profundamente, inclinarme a lo que no sé y de hecho a lo que es. But I know that I'm totally available, that which needs to be seen, if también, it wants to be seen, can arise. Y también estar completamente disponible para poder ser el instrumento en lo que quiera ser revelado pueda emerger. Like in our transparent communication classes, we call it the ability to fully receive and the ability to fully be attuned. Como nuestro trabajo, nuestra comunicación transparente, decimos la habilidad para recibir completamente y la habilidad para sintonizar completamente. Because for mystics, it's very clear that healing means also, on the one hand, the restoration of the original movement. Porque para los místicos es muy claro ver que la sanación es la restauración del movimiento original. And the second is. La segunda es. That we expand the map into the unseen that far. Que expandemos el mapa de lo desconocido tan lejos, tan ampliamente. That whatever needs to be seen can be included. Que lo que sea necesario de ser revelado va a ser incluido y emergerá. And I think that's a truly, like, that's a very challenging thing. Yo creo que eso es realmente un desafío. Because this needs a lot of self-honesty. Porque eso necesita de mucha honestidad interior. And it needs a lot of practice to become that available. Y necesitas de mucha práctica para realmente estar tan disponible. But my sense, the art of healing and the art of working with transformational processes is basically relies upon those two factors. Pero para mí el arte de la sanación emerge con estos dos factores. Yeah. So you can say how this relates to your experience in the work, but that's how I look at it. Puedes decirme cómo se relacionan estos dos puntos a tu trabajo, pero así es como yo lo miro. Es tal cual. Yo siempre digo, cuando entro en una constelación, no sé nada qué va a suceder. It's just like you said it. Always when I start a constellation, I don't know what will happen. Y estoy disponible y accompanying. Para que justo como tú dijiste, esto que tiene que revelarse, se pueda revelar. So that just as you say, what needs to be revealed can be revealed. Mm-hmm. Y también se lo dejo al consultante, porque el consultante muchas veces percibe otras cosas que le parecen mucho más útiles que las cosas que yo podría ver. And I always also give the responsibility, or well, not responsibility, like I always leave it with the client, because many times the client observes something in the constellation that helped him more of whatever I could tell him. Mm. O lo que yo puede percibir. O what I could perceive. Pero quiero decir otra cosa, porque estoy muy emocionada. I want to say another thing because I'm very excited. Mm. Emocionada. I'm touched, deeply touched. Cuando tú hablaste de Dios, when you talked about God, y cómo hablaste, cómo qué dijiste,
and how you talked, what you said, produjo una sensación muy profunda, produced in me a very deep feeling. Y ahora me surge otra vez esta sensación. And I have this sensation again, this feeling again. Y es como un muy profundo amor. It's like this, like a very deep love. Pero un amor muy grande. It's like a very big love. That's beautiful. Esto es muy bello. Because I think that's exactly what it is. Porque creo que eso es exactamente lo que es. I think if we become that naked inside, si podemos estar tan desnudos dentro, that's the beginning of realizing that unconditional love. Ese es el comienzo de realizar, de percatarnos del amor incondicional. So how we human beings, in by definition already, because we are already a condition, we set conditions. Como los seres humanos, como somos una condición, anteponemos desde ya condiciones. The nature of my ego is a condition. La naturaleza de mi ego es una condición. And that just by bowing down and being deeply committed to serve that creative force of life, the essence of life. Y solo por inclinarme y estar dispuesto a servir a la esencia de la vida, we notice something that is beyond our life. Percatamos algo que va más allá de nuestra vida. That is actually beyond every lifetime. Está más allá de cualquier vida vivida. Then even my spiritual practice is not about me as Thomas or anybody as a person. Incluso mi práctica espiritual no tiene nada que ver con mi individualidad como Thomas o de ninguna otra persona. But it's about knowing that that's what I do for now and forever. Sino que es sobre saber que eso es lo que hago ahora y para siempre. And therefore I can be with somebody in the room because if I can sit there forever. Y por ello eso significa que estoy disponible, porque si puedo estar aquí para siempre, eso significa que estoy aquí. And if I can sit there forever and I am really present. Y si me puedo sentar para siempre y estoy presente. That's where I start participating in unconditional love, because I don't need to be anywhere else. Ahí es donde empiezo a participar en lo que es el amor incondicional, porque no necesito estar en ningún otro lugar. And I think if you are in the room with somebody that doesn't need to be anywhere, because that's the moment, that's the most precious moment in the universe. Si estamos con una persona que no necesita estar en ningún otro sitio, porque este momento es el momento más precioso en todo el universo. And then that's unconditional love. Eso es entonces el amor incondicional. And I believe that that's the best circumstance and everything that is supposed to be healing, to be to transform or to awaken, that's the best condition. Y esa es la mejor condición para cualquier sanación, para cualquier transformación, para cualquier cosa que tenga que suceder. And it's also that when people say, oh, I do my spiritual practice, so I meditate every day, or should I meditate every day? Y eso es también como cuando dicen las personas, ay, cuando hago mi práctica espiritual, ¿debo meditar todos los días o debería o no? And, you know, once you understand the eternity of our practice, forever. Una vez que comprendemos lo eterno de nuestra práctica, que nuestra práctica es para siempre. Then sitting down and sitting this day and sitting that day is just a consequence of a lifestyle. Entonces, el sentarme aquí, sentarme el día siguiente, el siguiente, o sentarme, es simplemente una consecuencia de un estilo de vida. Then my life is that,
And my meditation is just a consequence of the real meditation. Entonces mi vida es eso y mi vida es la consecuencia de eso. And the constellation is just a consequence of the real constellation. Y la constelación es solo una consecuencia de la verdadera constelación. And I believe that's where the mastery starts. That's where the excellence starts. Y yo creo que ahí es donde la maestría empieza. Ahí es donde la excelencia empieza. Bueno. Well. Fue otra vez un gran placer. It has been a great pleasure once more. For me too. I really honor your deep honesty. That's very beautiful. Realmente para mí también. Realmente honro tu gran honestidad. Es muy bella. Gracias, igual. Thank you, you too. Y ahora, bueno, ya estoy contando los días hasta que... I'm just counting the days until you will arrive. Me too. I'm looking forward very much. Yo también ya estoy esperando el llegar allí. Bueno. Okay. Bueno. Que tengas un buen vuelo. Okay, I hope you have a very good flight. Thank you. Diana también. And Diana also. Y nos vemos el 7 a la mañana. And we see us on the 7th in the morning of right. March. Correcto. Te agradezco mucho por este espacio otra vez. I thank you for this space once more a lot. Thank you.